Bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, un programa dedicado a explorar los desafíos y avances en el campo de la neurociencia, con especial énfasis en los factores de riesgo para la salud cerebral. Hoy nos sumergiremos en uno de los temas más relevantes y urgentes en el ámbito neurológico, la enfermedad vascular cerebral. Este programa se transmite a través de TV UJAT, canal 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Soy Victoria Cerino Palomino, neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Este episodio llega a ustedes gracias a un esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación de Neurólogos de Tabasco, AC. La enfermedad vascular cerebral es una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo, afectando a millones de personas cada año. En este episodio exploraremos los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, desde la hipertensión, diabetes, hasta los hábitos de vida poco saludables. Vamos a profundizar en los últimos avances en la comprensión, prevención y tratamiento de esta enfermedad y descubriremos cómo la investigación en la neurociencia está transformando nuestra comprensión de los factores de riesgo, así como abriendo nuevas vías para la promoción de la salud cerebral. Y para ello, vamos a dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, tres destacados neurólogos que nos brindan su expertise sobre la enfermedad vascular cerebral y los factores de riesgo para esta. En primer lugar, tenemos a la doctora Marisela Reyes. Ella es médico internista, neuróloga con alta especialidad en enfermedad vascular cerebral. Ha dedicado su carrera a la investigación y al tratamiento de la enfermedad vascular cerebral, aportando valiosas contribuciones a la comprensión de esta enfermedad. Su vasto conocimiento y su compromiso con la excelencia en la atención médica la convierten en una autoridad indiscutible en este campo. También nos acompaña la doctora Yudmila López Sánchez. Ella es pediatra con subespecialidad en neurología pediátrica, con una destacada trayectoria en abordaje de la enfermedad vascular cerebral en niños, y nos va a proporcionar una visión integral de esta enfermedad de acuerdo a los grupos de edad. Y por último, pero no menos importante, damos la bienvenida al doctor Eric de la Cruz Estrada, un experto médico internista, neurólogo clínico de adultos, cuya experiencia en el manejo de pacientes con EBC nos brindará valiosas perspectivas desde el punto de vista clínico. Y bueno, finalmente entrando en materia, gracias a todos por estar aquí, acompañarnos el día de hoy. Doctor Eric, ¿cómo podría explicar brevemente qué es la enfermedad vascular cerebral? Muy bien, claro que sí. La enfermedad vascular cerebral, de entrada tengo que mencionar los nombres con los que se la conoce, porque quienes nos escuchan dirán que han escuchado, que, o sea, de lo que estamos hablando no es lo que ellos han escuchado. La gente común lo conoce como embolia, lo conoce como evento vascular cerebral, accidente cerebrovascular, accidente vascular cerebral, EBC, son las formas en las que la mencionará el médico general, el médico familiar, en las que la mencionará el internista. Pero en general, en pocas palabras, es una interrupción, generalmente, aunque a veces también, una arteria de las que le llevan sangre al cerebro que se tapa o se rompe. Cuando se tapa, ya no le continúa llegando sangre y por lo tanto oxígeno a las neuronas, a ese tejido, y ese tejido necesariamente va a morir. Cuando en el caso de que es que se rompe, ocurre lo mismo, es como cuando una manguera de agua se rompe, pues ya no le llega agua a las plantas, es más, le llega además, se pudre en la raíz y se muere. En el caso del evento vascular hemorrágico, no llega sangre como debiera ser, pero esa sangre excesiva también causa daño. Ambas tienen una manifestación de inicio súbito. El paciente se pone mal de un momento a otro. Entonces, en pocas palabras, la enfermedad vascular cerebral es el daño en el riego arterial en una parte del cerebro. Y obviamente, como en el cerebro está el lenguaje, la comprensión, el equilibrio, el movimiento, la sensibilidad, entonces hay un deterioro súbito de cualquiera de esas funciones. Entonces, es ahorita mencionaba como la afectación de arterias, que como el público debe conocer, son los vasos sanguíneos que llevan sangre más oxigenada, mientras que las venas llevan sangre menos oxigenada. Doctora Marisela Reyes, ¿pasa algo en las venas? ¿Puede también entrar dentro de enfermedad vascular cerebral? Claro que sí. Como ya lo mencionaba el doctor Eric, pues las arterias es el principal afectación que tiene la interrupción de la sangre, pero también se ha determinado que hay afectaciones a nivel del sistema venoso,
que es menos común, la verdad, sí, en cuanto a proporción de arterias y venas es muchísimo menos común, pero sí existe. Y la forma de presentación sí cambia un poco en cuanto a las manifestaciones, pero también puede haber alteraciones del movimiento, puede haber alteraciones de la conciencia, del habla, de la comprensión. Entonces también es otra parte que nosotros los neurólogos tenemos que tener presente cuando hay alguna persona en cierto grupo de edad, porque ya tienen unas características más especiales ese tipo de específicos pacientes. Específicos riesgos, ¿no? Características de esa persona para tener esta enfermedad. Así es. ¿Y cuál diría que, o cuáles diría que son los principales factores de riesgo para tener enfermedad vascular cerebral, ya sea infarto, hemorragia? Pues mira, sí hay factores ya bien determinados, de hecho se conocen como factores de riesgo cardiovascular porque son tanto para eventos cerebrales como uh-huh. para eventos del corazón. Okay. O sea, ambas enfermedades, esos factores son los que te predisponen a presentar este tipo de eventos. ¿Cuáles son? La principal es la hipertensión, la diabetes, problemas de colesterol elevado, triglicéridos, problemas de obesidad también, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo. Actualmente pues ya estamos viendo un poco más de consumo de sustancias, cocaína, drogas ilegales, marihuana. Entonces todos esos factores de riesgo son los principales, más no los únicos, que nos pueden facilitar el que una persona presente un evento cerebrovascular de isquémico, que es el más frecuente, o hemorrágico. Y esto es súper frecuente. Todos esos factores de riesgo yo creo que nos suenan familiares a todos. Todo el mundo conoce a más de una persona con hipertensión en su familia, más de una persona diabética. Y bueno, si fumamos, tomamos, etcétera, pues vamos poniendo las barbas a remojar. Doctor Eric, ¿algo que quisiera agregar de los factores de riesgo? Sí, muy bien. De hecho, hay por lo menos así frecuente unos 14 factores de riesgo. Ya la doctora Reyes mencionó los más importantes, pero a veces hay grupos especiales que tienen factores de riesgo. Uno de ellos es la edad. Tener edad mayor a 60, 65 años incrementa el riesgo de hacer un evento vascular cerebral. Personas que tengan enfermedad cardíaca, a veces hay arritmias cardíacas, falla cardíaca cuando el corazón está crecido, eso es otro factor de riesgo. Uh-huh. También tenemos el etilismo. Se supone, se había mencionado que una copita de vino es un factor protector de evento vascular cerebral. Y eso sí es cierto, pero no del todo. Luego se descubrió que no es el vino, sino una copita de algo. Porque al final de cuentas es ameniza el momento, baja el estrés. O sea, un caballito, un así es, algo así. Así okay. es, una cervecita, una copita de vino, un caballito ahí, una latita de cerveza. Pero el problema está en cuando se consume de forma abundante, porque se relaciona, puede inducir arritmias cardíacas, puede predisponer a cardiopatía dilatada. Uh-huh. Entonces, quizá una pequeña cantidad es más que nada por el relax. Y a grandes cantidades el alcohol también es factor de riesgo para un evento vascular. Hay un factor muy importante que por desgracia, no se ha podido cuantificar, que es el estrés. El estrés psicosocial, cuando se hacen estudios en personas que viven sometidas a estrés, problemas, tensiones laborales, económicas, sociales, personas que viven corriendo, viven preocupadas por deudas, problemas en sí, familiares, eso se ha demostrado que incrementa el riesgo de evento vascular cerebral. De hecho, también cuando las telenovelas dicen muchas mentiras, pero cuando en una telenovela a alguien le dan una mala noticia y se infartan, es real también que eso puede causar un evento vascular cerebral, porque puede una mala noticia incrementar la presión y se rompe una arteria, induce un EBC. O también está demostrado cuando te dan una mala noticia o algo pasa, se echa a andar un mecanismo que se llama sistema adrenérgico, empieza el corazón tucu, 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 rápido, y eso incrementa también, entre otras cosas, la viscosidad sanguínea y una persona puede infartarse en ese momento, tanto en el corazón como en el cerebro. También tenemos algunas enfermedades en sí. Hay personas que ya traen un incremento en la coagulabilidad de su sangre.
son personas que desde edades jóvenes ya tuvieron un problema, o personas que tienen enfermedades autoinmunes que pueden incrementar esto. Esto se puede saber a veces, por ejemplo, mujeres que tienen abortos espontáneos repetitivos, pierden a sus productos y no saben por qué. Puede ser también una enfermedad, una predisposición que pueda inducir un evento vascular cerebral. Entonces, quizá así como para enumerar hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, edad, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el consumo de sustancias como alcohol, tabaco, cocaína, el tener una enfermedad cardíaca, también la raza latina. Miren, las razas de más riesgo son la raza negra, pues aquí hay pocos afroamericanos, pero somos latinos todos, así que tenemos un poquito más de riesgo que los blanquitos, pero no porque estén chelos, sino de origen caucásico, que son más los europeos. Así que ni que estén chelitos, estamos aquí en Tabasco, no se salvan. Entonces, ese es otro factor de riesgo. Enfermedades de la coagulación, el estrés psicosocial. Hay otros que se han nombrado, pero es difícil mencionarlo. Por ejemplo, tener un sueño muy, muy suprimido, es decir, que la persona no está durmiendo bien. También puede incrementar en que acelere el envejecimiento de los vasos, que es un factor de riesgo. El colesterol y el triglicérido, porque a la postre y el fumar juntos pueden incrementar el envejecimiento de las arterias, y una arteria envejecida se puede ir tapando y antes o después va a producir un evento vascular cerebral. Y si es frecuente escuchar diabetes, hipertensión, estrés, yo creo que todos, ese es el mal del siglo, todo el mundo está estresado, todo el mundo está corriendo, todo el mundo tiene algo urgente, ¿no? La verdad, sí, todo el mundo es está... más, en este momento tengo un pendientito. Es más, yo pensé que ya no iba yo a llegar a esta entrevista y Dios mío, no me va a dar un EBC, pero bueno, ya estamos. Y hablando ahorita, hablamos de muchos factores de riesgo, obesidad, hipertensión, consumo de sustancias. ¿Qué pasa con los niños? Que bueno, idealmente esperaríamos que no consumieran sustancias, que no fumaran, que no bebieran, que no estuviéramos enfrentándonos a obesidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo en niños, doctora Yudmila? Bueno, la realidad es que el evento vascular cerebral en niños tiene una cara muy diferente, tal vez, en cuanto a factores de riesgo. Creo que me gustaría, antes de esto, mencionar que si bien no es una condición muy frecuente en la edad pediátrica, pues sí se ha considerado que es la cuarta causa de consulta para déficit neurológico en si neurología pediátrica. Sí. También a nivel mundial se comenta que es la décima causa de muerte para pacientes. Y, por ejemplo, del total de niños que tienen eventos vasculares cerebrales, el 10% puede fallecer, un 20% puede tener recurrencias y pues el 70% de los que sí están con nosotros y que tienen un evento vascular cerebral, pues tienen secuelas, ¿no? Sobre todo impacto en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, en el lenguaje, epilepsia, déficit motores, debilidad en alguna parte de su cuerpo. Y entonces eso... impacta mucho en la calidad de vida del niño a largo plazo. Si bien en el adulto también tienen muchas complicaciones, claro, el tiempo de evolución va a ser más largo para el paciente pediátrico, ¿no? Porque lo toma desde una edad en la cual el cerebro está en proceso madurativo, ¿no? Entonces puede afectar bastante importante, mucho mejor dicho, el neurodesarrollo del paciente. Claro, y cambia totalmente a lo mejor la vida de la persona y de la familia, ¿no? También. Pues tiene una afección muy importante a nivel social, a nivel económico, sí, no solamente para el paciente, sino también para el familiar, para el cuidador principal. Al final nunca lo volteamos a ver a él, pero el familiar que va a tener el cuidado por mucho tiempo del paciente también tiene un desgaste muy, claro, importante. Entonces, dentro de los factores de riesgo para el paciente, como mencionó la doctora Marisela, la principal causa es como el evento vascular arterial isquémico. Se divide en muchas. La principal causa son las cardiopatías, ¿no? en el okay, paciente. Cardiopatías congénitas, cardiopatías adquiridas, arritmias cardíacas, los pacientes que por alguna cardiopatía tuvieron procedimientos quirúrgicos y que estuvieron expuestos a bomba extracorpórea por mucho tiempo, también tienen un riesgo elevado de, aparte de tener la cardiopatía, tener un evento vascular. O sea, son dos banderitas rojas para el paciente. También están las vasculopatías, es decir, los daños de causa primaria a los vasos. Se dice que en la edad pediátrica... Se haya nacido con algún problema con ya algún de vasos problema, sanguíneos. Aunque
Ahí, la principal causa la comentan como la vasculopatía arterial unilateral o focal. Se supone que el vaso, las capas de los vasos tienen algún defecto que hacen que se cierren o se estenosen. Pero cuando vamos a ver la literatura y estudiamos el por qué tiene eso, también hay factores de riesgo, como los procesos infecciosos. Nos hablan, por ejemplo, la exposición a cuando nos da varicela. La varicela le condiciona un riesgo de enfermedad vascular al paciente, ¿no? Todos hemos tenido varicela, ¿verdad? El virus se queda, por decirlo así, en la capa íntima del vaso y puede condicionar que se cierre a largo plazo. Digo, no todos lo realizan, pero es un factor de riesgo. Quiere decir que nosotros como pediatras y como neurólogos tenemos que verlos en la consulta externa si es que tienen alguna complicación en ese aspecto. Claro, importante conocer los factores de riesgo porque eso nos va a llevar a cuándo debemos acudir a lo mejor de forma preventiva. Hemos hablado mucho de factores de riesgo, vamos a continuar en nuestro siguiente, después del corte, con los signos clínicos, cuáles son los síntomas a los que debemos estar atentos para sospechar enfermedad vascular cerebral. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí con los doctores platicando sobre enfermedad vascular cerebral, en la que ya un nuevo miedo desbloqueado, el saber que la varicela no solo deja marquitas en la piel, sino también nos puede dar riesgo en la infancia o en la edad pediátrica para enfermedad vascular cerebral. Y bueno, nos fuimos a hablar un poco del impacto que esto puede tener en las familias, en los costos. Y no hemos hablado todavía de cuáles son las manifestaciones clínicas que nos deben hacer acudir de forma temprana con un especialista, si esto es de programa o la consulta. ¿Cómo se manifiesta un infarto o una hemorragia cerebral? Doctora Maricela. Pues sí, son unos datos que pues la mayoría de las personas puede presentar, sobre todo de los que más frecuentemente son tres datos. Es alteraciones de la fuerza y generalmente son alteraciones de un solo lado, desde la cara, el brazo, la pierna, unilaterales, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, realmente no importa de qué lado pudiera ser. Puede tener esa persona también en ese mismo momento alteraciones en la simetría de la cara, es decir, que la boca se les va de lado, como comúnmente lo reconocen los familiares, que se les va chueca. Se vea, queda chueco, sí. Ajá. Y también las alteraciones en la forma de hablar. Puede ser desde que sientan como que se les enreda la lengua, que ya no pronuncian adecuadamente las palabras, o llegar hasta el extremo en que ya no puede ni siquiera hablar. Emitir, ¿sabes? Nada. Ajá. O incluso, aparte de que no puedan hablar, tampoco puedan comprender lo que está pasando o lo que está sucediendo. Esos tres datos son los más frecuentes, pero no los únicos, porque también pueden haber alteraciones de la vista, alteraciones del equilibrio, caminar como borrachitos de forma súbita, sin haber consumido absolutamente nada. Y esos datos pues son datos de alarma, lo que nosotros le conocemos como banderas rojas, en el que una persona, si presenta alguno de esos síntomas, tiene que acudir de forma inmediata a atención médica hospitalaria. O sea, ni siquiera es programo la consulta, pido una opinión. Bien importante esto, ¿eh? Sí, de que voy a la farmacia, consulto que me chequen con la comadre, presión, a ver qué opina ella. Que me tomo la coca, no, o sea, nada de eso. Tiene uno que acudir de forma inmediata a un hospital porque es muy probable, o sea, por lo menos un 90% de posibilidades de que esté presentando una enfermedad vascular cerebral. Como ya lo había comentado el doctor Eric, hay de dos tipos, puede ser hemorrágico, puede ser isquémico. No lo podemos saber de forma física, por lo que tenga el paciente. Se manifiesta igualito y hasta que tengamos los estudios complementarios que vamos a platicar más adelante, es que ya podemos determinar si se rompió el vaso o se cerró el vaso. Así es, ¿sí? Entonces no podemos saberlo, idealmente no deben de
tomar ningún medicamento salvo que tuviera, no sé, la posibilidad de checarse la presión en casa y que tuviera la presión okay. elevada, tomar sus medicamentos antihipertensivos, pero idealmente es casi correr al hospital más cercano para la atención. Entre más pronto se atienda, se evalúe, se hagan estudios, las posibilidades de mejoría de ese paciente, incluso la remisión completa de los síntomas, es posible. Ok, y esto es bien importante porque veíamos que es de las enfermedades más frecuentes, que más van a darnos en adultos, que más van a dar discapacidad, que obviamente van a tener un alto costo, que son casi, o sea, después del infarto cardíaco, quizás sea la causa de muerte más común también asociada en adultos. Entonces, esto es como fundamental porque nos están diciendo que hay algo que se puede hacer, ¿no? Hay algo que se puede hacer para revertirlo o para mejorar el pronóstico. Ahora, la otra vez en una sesión, en un programa previo, platicábamos sobre la epilepsia y decíamos que las manifestaciones eran muy vastas porque dependía de en qué área del cerebro como que cayera en ese tema, pues el foco irritativo de la epilepsia. Y acá es, dependiendo, me imagino, de qué vaso sanguíneo se rompa. ¿Sí? Es la manifestación que va a dar. Uh-huh. Doctor Eric, ¿con qué frecuencia esta enfermedad, ya sea infarto o hemorragia, da dolor de cabeza? Muy bien, todo depende. Generalmente el evento vascular, bueno, de entrada el cerebro no duele. Así que cuando una arteria se tapa, es que dice, ay, doctor, acaba de desbloquear el cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo si yo vivo con dolor de cabeza? No, es que el cerebro no tiene, sí, hay cosas, estructuras que duelen, pero no es el cerebro. Al cerebro lo puedes en vivo hasta cortar, rebanar y no hay dolor. Son otras estructuras que duelen, así que de entrada el evento vascular, cuando se tapa el vaso, suele no haber dolor de cabeza. Ahora bien, el que suele dar dolor de cabeza es el hemorrágico. Porque al final de cuentas sangra y está tirando sangre, se va haciendo una bola de sangre, hace un coágulo y eso hace un efecto de masa. Aumenta la presión dentro del cráneo y eso sí da dolor. Ahora bien, es muy poco frecuente que el infarto, que cuando el vaso se tapa de dolor, pero si llega a ser muy grande, sí puede inducir dolor. No sé, quizá un 5, un 10% de los pacientes pueda desarrollar dolor en el evento vascular isquémico, pero eso es así como exagerado, es raro. Normalmente es lo que menciona la doctora Reyes, que da debilidad del hemicuerpo, alteración sensitiva, alteración en el lenguaje, la persona comienza a tener tartamudear, no puede hablar, comienza a hablar arrastrando la lengua, se le altera la fuerza, cosas, ¿no? Difícilmente diga que tiene dolor de cabeza. No obstante, el hemorrágico puede dar dolor de cabeza un 20, un 30%. Es decir, 3 de cada 10 le duele la cabeza. Pero como decía la doctora Marisela, guiándonos por dolor de cabeza para decir si fue hemorragia o isquemia, de plano ni los expertos. Ahí a fuerza hay que hacer imagen, pero en sí no esperen a que duela la cabeza. O sea, si la persona piensa, es que no me duele la cabeza, no puede. No. El dolor de cabeza es cualquier cosa que no se va a presentar con frecuencia en un evento vascular cerebral. Entonces, son más los datos que la doctora Reyes mencionó. Acuérdense también que a lo mejor tenemos la idea de que es que si la presión la tengo alta, ¿cómo que la tengo alta si yo no siento nada? Yo no siento dolor de cabeza. Bueno, por eso le llamamos el asesino silencioso a la hipertensión, porque justo no da signos y síntomas hasta que ya nos dio un infarto y entonces nos dejó con un lado del cuerpo sin moverlo, o hasta que ya se rompió y a lo mejor fue la hemorragia tan grande que dio dolor de cabeza, pero justo teniendo estos déficits, o sea, como esas alteraciones, es que hay que acudir al hospital y no se van a esperar a que les duela algo, porque no duele, o sea, simplemente se pierde una función, ¿no? Y muchas veces, bueno, yo he conocido pacientes que dicen, es que ya se sentía mal antes de acostarse, pero dijimos, bueno, igual se duerme y se levanta mejor. Híjole, y ahí perdimos, yo creo, ahorita que nos estaba diciendo, doctora, tiempo importante. ¿Por qué es importante el tiempo? ¿Qué tratamiento podemos dar? Pues sí, mira, el tiempo, como dices, es fundamental en este tipo de enfermedad, sobre todo en el EBC isquémico o infarto cerebral, que es exactamente lo mismo, porque al haber esa obstrucción de un coágulo, un trombo en esa arteria, que ya no deja pasar la sangre, que se pierden funciones, si uno aplica un tratamiento, que sí lo hay, ese vaso se puede nuevamente
liberar y volver a pasar sangre, como que se rompe el coágulo y la persona recupera esas funciones. Pero esa posibilidad de dar ese tratamiento es realmente en las primeras 4 horas y media desde que empezaron los síntomas. Pero si, como mencionas, la persona ya a lo mejor empezó a arrastrar la lengua, se empezó a enchocar la boca, y dice, no, está cansado, se le subió la presión o algo así, váyase a dormir, perdimos todo ese tiempo valioso, ese tiempo importante, y ya después, aunque lo lleven al hospital, que pueden ser a las 10 horas, 12 horas, al día siguiente, pues prácticamente ya no va a haber la posibilidad de hacer gran cosa por esa persona, obviamente. Para revertirlo, pero sí para atender y que no haya complicaciones, ¿no? Sí, pero pues la secuela que a lo mejor o no iba a haber o la secuela que iba a quedar iba a ser mucho menor, pues no va a ser posible porque el paciente y los familiares, que pues también por falta de conocimiento, no acuden al hospital de forma inmediata. Y ese es el objetivo de este programa, casi principalmente, que ustedes se vayan también educando en cuándo tengo que ir, en qué momento tengo que ir. No se esperen, o sea, la mayoría de las veces, si tienen estos síntomas de repente, o sea, el doctor y la doctora Marisela han enfatizado mucho de forma súbita. Yo estaba bien y de un momento a otro hasta estaba parado y se cayó porque perdió la fuerza de un lado. O de pronto estaba bien y se le enchuecó la boca y no puede hablar bien o no me entiende o está diferente, a lo mejor, sin que necesariamente pierda la conciencia, porque estamos hablando de una persona que puede seguir despierta. Y a lo mejor cuando alguien se desmaya o algo, llama más la atención que cuando alguien pierde una función cuando es igual o más grave a veces, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, aparte de esta sustancia se puede administrar y puede abrir el vaso sanguíneo en el caso de un infarto, ¿no importa el tipo de infarto? O sea, ¿la causa, perdón, del infarto? No. Realmente muchas de las veces en el momento, o sea, crítico, agudo, en el que está empezando todo el problema, ni siquiera sabemos cuál es la causa que originó ese infarto. Solamente estamos ante el paciente que tiene un déficit, que nosotros estamos evaluando, que se le hace su estudio, en este caso puede ser una tomografía, una resonancia, dependiendo de lo que tengamos a la mano, y si cumple con los requisitos, porque también tiene que cumplir con ciertos requisitos para que nosotros podamos ofrecer ese tratamiento que se llama trombólisis, se puede trombolizar prácticamente cualquier paciente con las indicaciones bien claras. Y el paciente, no importa si la causa es una arritmia, si la causa es colesterol, si la causa es tabaquismo o todas ellas juntas, realmente no hay diferencia, se puede trombolizar un paciente. Ok, ahora, doctor Eric, esto suena así como un poco de primer mundo, tener una herramienta así, esto es caro, esto está accesible para todos, yo corro al hospital, ¿a qué hospital corro? ¿Al centro de salud? ¿Qué recomendaría usted? Ok, muy bien. Como ya había mencionado la doctora, cuando hay un evento vascular, las manifestaciones siempre son súbitas. Deterioro de la fuerza, el equilibrio, de la sensibilidad. Cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, son millones de neuronas que van muriendo. Porque una vez que no les llega sangre, primero entran como una especie de hibernación. No muere, pero entra en inactividad para que la poca energía que tenga sea para vivir, pero es limitada a unos minutos. Pasando 5, 10, 20, 30 minutos, se van muriendo más millones y millones y millones de neuronas, más o menos, así como para que se quede comprendido, llegadas las 4 horas y media, ya murieron todas. No es así, pero bueno, es la idea que quiero que quede. De manera tal que si ustedes llevan a su paciente que se les deterioró la fuerza, el lenguaje, la marcha, entre más rápido lo lleven, más recuperación va a tener. ¿Qué tecnología se necesita para poner? Por ejemplo, el medicamento se llama trombólisis, es un líquido, se prepara, no tiene mayor ciencia. La ciencia está en primero saber si es un evento vascular cerebral y que sea un isquémico, es decir, que la arteria se tapó. Y eso a fuerza necesita de una imagen. Lo más frecuente de conseguir es un tomógrafo. Entonces, no lleven al paciente al centro de salud, porque ahí van a perder tiempo valioso. Incluso aquí en Tabasco, si lo llevan a un hospital regional que no tenga tomógrafo, seguirán perdiendo tiempo valioso.
tráiganlo a Villahermosa, hay varios lugares. En el Hospital Juan Graham tenemos todo lo que se necesita, pero bueno, no quiere decir que los demás no lo tengan. Está el IMSS, el ISSSTE, Pemex, tienen lo necesario. Y una vez que ya se hizo la tomografía, se evaluó el paciente, eso es rápido. Miren, una tomografía tarda en hacerse 5 minutos. A lo mucho, ¿no? 10, juntando que el camillero tardó en llevarlo, ¿no? Y en lo que nosotros le rascamos aquí y allá para saber qué tan mal está, otros 5 minutos, pero lo podemos hacer casi en simultáneo. Entonces, en hospitales de primer mundo, que es lo que mencionaba, al paciente hay un concepto que se llama puerta-aguja. Es decir, en el momento que llega al hospital hasta que ya le estamos clavando el medicamento en la vena, es un tiempo limitado, 5 minutos, 10. Obviamente nosotros soñamos con eso, pero pues en el Hospital Juan Graham, ¿cuál el más pronto que se aplicó? ¿Fue 40 minutos, algo así? Entonces, no es tan prolongado, pero lo más importante es que el paciente llegue a la institución. Claro. Luego a veces sucede, doctor, es que fíjese que se deterioró. ¿A qué hora? No, pues es que fue a las 7 de la mañana y yo lo estoy viendo a las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora llegó aquí? No, pues lo trajimos hace una hora. ¿Y por qué no me lo trajeron? Ah, o sea, es que no sé por qué pierden el tiempo. O sea, como dice la doctora, miren, si a su paciente se le enchueca la boca, se le debilita la mano, deja de mover un hemicuerpo, llévenlo, pero así como más rápido que de inmediato a un hospital grande para que se le pueda hacer lo que se tenga que hacer. Y si todo es, se le aplica la trombólisis. Y fíjense que el paciente es mágico. Una vez que el paciente se le pone la trombólisis, puede haber una recuperación desde mínima a una recuperación total. Hagan de cuenta un acto de magia. Es sorprendente. Pero una vez que pasaron las 4 horas y media, sí hay otros tratamientos por dar, pero se llama prevención secundaria, pero su secuela ya la va a tener. A veces la secuela es mínima, pero no hay como llevar al paciente inmediato para que lo que dice que ocurre en primer mundo, eso lo hacemos en Villahermosa, aunque no estemos en primer mundo, pero lo más importante es que el paciente llegue tempranito. Así es. Esa es la parte que les toca y que es importante tener en cuenta. Doctora Yudmila, ¿los tratamientos que ahorita mencionamos también se aplican para niños? Sí, se pueden aplicar al paciente pediátrico, como dijo la doctora Marisela, pero también tiene ciertos criterios, ¿no? La trombólisis se puede realizar, nos marcan, ¿no?, edades permitidas a partir de los 2 años, estrictamente podría utilizarse. Pero el problema es que tenemos que hacer una adecuada evaluación neurológica sobre el paciente, porque hay eventos que podrían simular en el paciente pediátrico una isquemia, un infarto, y no ser precisamente eso. Por eso es muy importante, como dijo el doctor, la atención inmediata con el especialista para reconocer si el paciente amerita esto. Ellos, dentro de sus indicaciones, hablan de edades también. Nosotros también podemos manejarlo. No hay tantos estudios como en el adulto, pero sí hay guías que hablan sobre la experiencia de ciertos hospitales y tienen sus guías de paso a paso, igual para trombólisis, la evaluación clínica, el report, la evaluación, claro, de la tomografía, y pues también... Claro, todo tiene como sus directrices y sí, todo tiene que ir en un orden. Pero necesitamos conocer si en realidad es un evento isquémico, claro, en el paciente. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito ahora de lo que tenemos que hacer, de lo que nos toca a nosotros en el caso de tener síntomas o a los familiares que lo observen. Vamos a regresar para hablar un poco más de la enfermedad vascular cerebral. Vamos al corte y volvemos. Ya volvimos para continuar hablando de la enfermedad vascular cerebral. Y nos quedamos en que la doctora Yudmila nos estaba contando que también a los niños se les puede aplicar este tratamiento para revertir un infarto cerebral independientemente de la causa. Ahora, en niños igual, digamos que se quedan chuecos, pierden la fuerza, se les va la boca, o cómo, o sea, si le pasa, ¿le puede pasar a un bebé? Sí, claro que sí. La parte importante es que los síntomas en la edad pediátrica pueden ser hasta inespecíficos o pueden parecerse mucho también a la del adulto. Esto es porque pueden presentarse desde que está en el vientre, desde la semana 20 de gestación hasta los 28 días, se conoce como un evento vascular perinatal, es decir, que pueden hacer con una deficiencia el paciente. Y después de eso viene el postnatal, o sea, a partir del mes de vida.
Y eso nos damos cuenta en una imagen, una tomografía que se le hizo, que dicen tuvo un infarto, sí, ¿no? Y porque normalmente el paciente no se parece tanto los signos a la del adulto. Por ejemplo, en un bebecito, como el cráneo no está soldado por completo, entonces si hay un evento vascular isquémico o hemorrágico, podría estar asintomático y posteriormente presentar algo de irritabilidad, dejar de comer, la mollerita o mejor dicho la fontanela se pone tensa, puede tener crecimiento de la cabeza. Cuando hay una trombosis, por ejemplo, la de la vena de Galeno, el paciente no va a tener una hemiplejía, va a cursar con insuficiencia cardíaca en el recién nacido. Y totalmente así, diferente, conforme ¿no? va creciendo, se va pareciendo más a la del adulto. Okay. Una crisis epiléptica, una hemiplejía, dificultad para hablar, también alteraciones de la coordinación. La verdad es que es totalmente distinto del adulto. Es muy importante que si las mamis notan algo en sus niños que no es normal, porque ustedes lo conocen mejor que nadie, acudir con el especialista directamente al hospital, centro de salud de preferencia, no dejarlo para mañana. Es importante la evaluación inmediata del paciente, pues para evitar las secuelas y la mortalidad. Y acuérdense que estos trastornos, o sea, la enfermedad vascular cerebral es súbita, ¿no? También sí. En este caso es algo que estaba bien y empieza de repente el niño. En el recién nacido, bueno, en los primeros 28 días puede ser un poquito más subagudo, o sea, tomarle más tiempo la evolución, digo, no va a pasar 3 o 4 semanas, ¿no? Pero en el periodo de una semana ir notando cada vez la irritabilidad. Si el paciente sangra, puede tener al inicio una crisis epiléptica, puede solo estar irritable, puede dejar de comer y después viene el deterioro súbito. Qué difícil identificar por qué está irritable un niño, ¿no? Sí, por eso es necesario que lo evalúe el especialista, porque es la única forma de saber si es algo urgente que resolver. Ahora, obviamente, como ahorita decíamos, que esto es causa de muerte, causa de discapacidad, cuesta mucho dinero a la familia, cuesta mucho dinero al paciente, cuesta mucho dinero a la sociedad, en costo tanto económico como social. Obviamente hay muchas iniciativas que se han intentado para tratar de que nosotros, de que ocurra menos y de que si ocurre, sea tratado de forma temprana. Doctora Marisela, ¿qué nos podría hablar de eso? ¿Qué se ha hecho como a nivel institucional para que logremos este objetivo? Pues bien lo decías, o sea, lo ideal es que esta enfermedad no sucediera. O sea, eso sería el sueño. Lo mejor, sí. Pero pues la realidad es otra. Es una enfermedad tan frecuente que pues no tenemos datos así contundentes, francos, de por ejemplo, cómo está nuestro estado. Sabemos a nivel mundial más o menos cuántos casos pasan, son millones de casos que pasan en el mundo por año. Tabasco, pues no hay datos pues realmente así bien específicos, pero por lo menos lo que el hospital en donde yo laboro, que es el Hospital Juan Graham, hemos hecho algunas estadísticas y por lo menos de 2 a 3 pacientes diarios están llegando con un infarto cerebral. Wow. De ellos, esos pacientes realmente a lo mejor un 2%, 5% o menos se llegan en el tiempo que debe de ser, en el tiempo de las 4 horas y media que tanto hemos repetido para poderles ofrecer el tratamiento. Entonces, pues el problema obviamente, como ya lo mencioné, es a nivel mundial. Entonces, desde nivel mundial pues se han hecho iniciativas, se han tratado de hacer grupos. A nivel mundial está el grupo Angels, que trata de precisamente estar promoviendo la educación en los pacientes, que reconozcan todos los síntomas. A nivel de Latinoamérica también hay grupos. A nivel México contamos con lo que es el grupo de AMEVAS, que es la Asociación Mexicana de la Enfermedad Vascular Cerebral. Que son neurólogos especializados en enfermedad vascular cerebral. Así es, que estamos tratando de mejorar la atención de todos estos pacientes que desarrollan la enfermedad vascular cerebral. Y dentro de todas esas iniciativas,
Se han hecho, por ejemplo, Estados Unidos, a lo mejor, bueno, son los primeros que empezaron a tratar de que toda esta información que tenemos los médicos, bajarla como que algo más comprensivo y más uh-huh. fácil de reconocer para las personas que conviven con el paciente de forma claro. diaria, que no son médicos. Exacto. Y que a lo mejor les cueste trabajo comprender todos los términos que nosotros decimos o lo que está sucediendo. Y ellos empezaron en Estados Unidos con unos acrónimos, por ejemplo, ellos tienen el FAST, que pues son siglas en inglés, que cada una, la F significa alteraciones de la cara, la A, alteraciones en la movilidad del brazo, la S, las alteraciones en el lenguaje, y la T, que significa pues acudir lo más pronto posible al hospital. Pues para tiempo. Traerlo a México, pues es el FAST, pues es difícil que la población lo pueda comprender, uh-huh. entonces se han hecho también acrónimos. Hay uno que ahorita está como que un poco más fácil claro. de comprender, de memorizar, que es el camaleón, que okay. ahorita lo vamos a ver en la imagen. Para poder reconocer precisamente estos síntomas que son los más frecuentes, lo que ya habíamos platicado, la camaleón es cara, mano, lenguaje, y el on, lo último de camaleón, es la atención hospitalaria inmediata. Enciéndanse y vámonos al hospital, ¿no? Así es. Y llamen sí. a emergencias, porque también creo que no mencionamos eso, a lo mejor, de levantar el teléfono y llamar al 911, como se hace en todas las películas, ¿no? De que alguien se siente mal, llamen al 911. También tiene utilidad. Claro. Tiene utilidad porque si yo digo me pueden decir a qué hospital llevarlo, y si lo llevo a ese hospital, le pueden avisar al hospital para que tenga todo listo y sea todavía más rápido, ¿no? Ágil este proceso. Así es, sí. Ahorita pues ya aquí en el estado contamos con un 911 y eso también ha facilitado un poco, porque también los paramédicos, que son los que están en las ambulancias, también ya tienen conocimiento de estos signos, se han ido capacitando, como que cada vez empezamos a voltear un poco más hasta a esta enfermedad. Y también ellos ya reconocen, dicen, esto es probablemente un infarto cerebral, vamos a llevarlo al hospital lo más rápido, e incluso sí, pueden avisar al jefe de urgencias en ese momento, paciente va con datos sugestivos de un infarto cerebral y despejenme ya, el tomógrafo, déjenme toda ya la, todo despierten mundo está al camillero esperando, ya incluso en ocasiones hasta nos avisan a nosotros para que pues también hagamos lo propio de las evaluaciones y demás. Y pues esa sería la forma ideal de tratar al paciente, ¿no? Entonces sí se han ido haciendo cada vez un poco más de iniciativas, y pues es el trabajo de nosotros, los neurólogos, de dar a conocer esta enfermedad a la población en general, y pues que no se olviden del camaleón, ¿sí? Acuérdense que quede de este programa, con que quede camaleón, con eso nos conformamos, para que no se les olvide, ya sea que dibujen el camaleoncito en su mente, no se les olvide cuáles son los síntomas por los cuales tenemos que acudir a un hospital. Ya dijimos que cuente con todos los insumos para que nos atiendan. Y doctor Eric, ¿qué pasa si ya se me fue el tiempo? No lo atendí, vivo muy lejos, a lo mejor veo una comunidad a más de 4 horas, eso es también un impedimento de un hospital que tenga a lo mejor el insumo. ¿Qué va a pasar con la persona, con un infarto, con una hemorragia? Muy bien, como dice una canción, no todo está perdido. Cuando ya el tiempo se perdió, todavía hay cosas que hacer. Nosotros le llamamos prevención secundaria. Cuando la persona, estamos identificando que tiene factores de riesgo, y empezamos a tratar antes de que dé el infarto, se llama prevención primaria. Pero cuando ya nos dio, lo que queda a primera mano, a veloz, es la trombolisis, sería lo ideal. Pero cuando ya se nos gastó ese tiempo, todavía podemos, número uno, dar prevención secundaria. Es decir, ya tuvimos uno, pero tenemos que evitar que nos dé otro, porque no crean que solamente nos va a dar uno ya. Si tenemos factores de riesgo, nos vamos a estar infartando hasta que eso nos mate. Entonces, hay que dar lo que se llama prevención secundaria, que también implica buscar de dónde vino el infarto. Las causas más frecuentes son enfermedades del corazón, enfermedades de las arterias, pero hay otras, ¿no? Enfermedades procoagulantes, múltiples factores, cardiopatías, alteraciones de las válvulas cardíacas. Entonces, si bien es cierto que no lo pudimos llevar a tiempo, hay que llevarlo, porque hay que hacer estudios
de extensión para investigar de dónde vino el infarto. Porque si una persona se nos infarta y no buscamos identificar la causa, se va a volver a infartar. Hubo un tiempo en que cuando yo estaba formándome, llegaba el paciente con evento vascular, le damos la atención que no se fuera a complicar, que no se le alterara la glucosa y lo mandábamos a casa. O sea, hubo un tiempo en que no se investigaba y al poco tiempo regresaba con un evento vascular. Ahora no, eso es un crimen. Ahora tiene que ingresarse, en el hospital le hacemos estudios, buscamos identificar la causa. Si la causa se puede tratar, la tratamos. Si no identificamos, damos medicamentos para disminuir el riesgo y la posibilidad de que vuelva a tener un evento vascular siempre va a existir, pero es muy baja. Y si la persona tiene factores de riesgo, hace rato mencionamos los factores. Bueno, si uno es hipertenso, tomar la medicina al pie de la letra y con eso ya se quita ese factor, aunque siga, digamos que baja a un mínimo. Si es diabético, que controle bien su azúcar, baja al mínimo. Está gordito, que baje de peso. No hace ejercicio, que se salga a caminar o a correr. Fuma, dejar de fumar. Es que bebe recio, dejar de beber. Y así por el estilo, la edad pues no la podemos cambiar, ¿no? Entonces siempre va a haber factores que van a quedar, pero si bajamos al mínimo los factores de riesgo, la posibilidad de tener un infarto baja drásticamente. Les quiero compartir un código QR para los que estén en casita. Ojalá y se los ponga un segundo para que le tomen foto ya con los dispositivos escanea. Se llama riscómetro. Y ahí ustedes allí en casita pueden, con su abuelito o abuelita, a ver abuelito, ¿cuántos años tiene? Le voy poniendo, ¿eres hipertenso? ¿Sí? ¿Cuánto pesas? ¿Tal? ¿Cuánto mide? Y ahí les tira en 2 minutos qué posibilidad tiene de que su abuelito se le infarte ese año y en los siguientes 5 años y en los siguientes 10 años. Y tiene una fiabilidad extremadamente alta. Si llegan a ver que tiene un riesgo alto, llévenselo con el doctor de volada porque el aparato les dice el riesgo, pero ya es el doctor que les va a puntualizar qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya se nos infartó, si no llegamos a tiempo, hay mucho que hacer. Pero, ¿por qué esperarse que haya un evento vascular si podemos evitar que nos dé? Otro factor de riesgo, me quiero reivindicar, es, miren, si ustedes han tenido papá, abuelo, algún familiar que haya tenido infarto cerebral o cardíaco, eso ya es factor de riesgo para uno de tener infarto. O sea, la carga familiar es alta. Entonces, tal vez somos flaquitos, hacemos ejercicio y todo bien, y ¡pum!, nos infartamos. Y da la casualidad que varios elementos de nuestra familia habían tenido infartos en el corazón o en el cerebro. Ese también es factor de riesgo. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Entonces, imagínense, es como cuando las mamás dicen, no, no te subas ahí porque está mal esa tabla, te vas a caer. Ya lo saben, ya lo sabemos, ya nos lo advirtieron y aún así allá vamos. Allá vamos y tenemos todos estos factores de riesgo identificados. Algo que mencionaba el doctor Eric me llama la atención. No sé ustedes, colegas, si en su experiencia, ¿cuántas personas llegan solamente por prevención? O sea, por decir... se ríe. Solo se ríe el doctor, así, eso no existe, ¿no? Que tienen cardiopatías, okay. Así comúnmente los mandan a valoración neurológica. Pero los manda el otro especialista, ajá, el cardiólogo. Y al hematólogo para ver si es candidato, si requiere. Por ahí anda un pacientito igual que está como... Desafortunadamente cayó en la parte de... Llegó conmigo por un evento vascular cerebral, okay. Isquémico, pero pues sí, en realidad se tuvo que haber enviado antes. Antes, claro. Pero bueno, sí andan unos que otros ahí que llegan... para valoraciones, porque tienen algo que los predispone. En niños es distinto, ¿no? No es tanto la obesidad y la hipertensión, pero pues sí tienen unas otras patologías que sí requieren que nosotros, tanto el servicio de neurología como hematología pediátrica, los revisamos en conjunto para prevenir estos eventos. Ya casi vamos a llegar a la conclusión de nuestro programa y me gustaría, doctora Marisela, que nos diera un mensaje final a la audiencia para quedarnos con esto como fresco en la mente que podamos tomar sobre la enfermedad vascular cerebral. Pues el mensaje tal vez sería el, como lo acabo de comentar el doctor, evaluarse, o sea, realmente lo ideal es la prevención primaria. Si reconocemos que tenemos factores de riesgo,
pues tratar de modificarlos, los que se pueden, obviamente, y pues tratar de que esa enfermedad no nos toque, porque desafortunadamente a veces dan las cifras como que un poco más aparatosas, como para que uno realmente le caiga el 20 y diga, pues creo que sí tengo que poner atención en mí o en mi familia. Antes, hace como unos 10 años, era 1 de cada 6 va a tener un evento vascular cerebral. Okay. Entonces, ahora ya no, ahora ya es 1 de cada 4. Entonces, imagínese, los que estamos aquí 4. Sentados, alguno nos va a caer. Exactamente. Sí, sí, entonces, bueno. Pero son cosas que podemos modificar, entonces vamos a realmente ya a pensar bien, a analizarnos, a cuidarnos, para que ese evento pues no suceda. Claro. Esperemos que no suceda ni en nosotros ni en nuestra familia, pero si es así, pues buscar la atención adecuada para poder mejorar las secuelas. Y bueno, con este mensaje, y espero que la verdad este programa haya sido de provecho para todos, les agradezco mucho a nuestros invitados del día de hoy, doctora Yudmila, doctor Eric, doctora Marisela, por estar Gracias. Aquí. Y los esperamos el siguiente miércoles para platicar sobre otro tema. Esperamos les esté sirviendo, les esté gustando. Gracias por acompañarnos.